Seguimos en la continua informativa de Canal E, estamos con Rosendo Fraga conectados. Rosendo, gracias por estar acá en la pantalla. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo queda todo tras la pelea de anoche ahí en el Congreso? Bueno, ante todo, gracias por llamarme. Yo te diría que primero hay que ver un tema institucional, ¿no es cierto? Son 100 días de gobierno de Milei. Hasta ahora el Senado no ha aprobado nada, ¿no es cierto? Ninguna ley, ni media sanción, ni el DNU, ni las propuestas de ascensos en jueces, embajadores, fuerzas armadas, ¿no es cierto? Este es el tema. Sabemos que esto tiene una situación fáctica, solo 7 senadores sobre 72, nada más que 38 diputados sobre 157. Y, ¿no es cierto?, lo de anoche es un golpe duro para el presidente, porque un presidente con poco poder en lo institucional ha tenido una primera derrota formal en el Congreso. O sea, una cosa es inacción, otra cosa es derrota. Yo creo, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Te acordás el día 1 de marzo? El pacto de mayo. Creo que el pacto de mayo quedó atrás. Ya hay nuevos temas que se están instalando. Ahora, segundo punto, la relación presidente-vicepresidente. Es un aspecto político, pero que también tiene una fase institucional por la significación del cargo. Viene mostrando, desde el triunfo electoral, diferencia de estilo político. Creo que desde el punto de vista político-ideológico, Milei representa un ultraliberalismo, Villarroel un nacionalismo. Diría que esto que acá parece un poco extraño no es distinta a la fórmula de Trump, el Tea Party y American First, es la misma fórmula de Bolsonaro, la camiseta de la selección como símbolo del nacionalismo y políticas que le gustan al mercado. Entonces hay que interpretarlo en ese punto de vista. Hay formalidad de la política, no han roto. Realidad de la política, se acumula más resentimiento, mutuo, yo creo, ¿no es cierto? Y ese es el cuadro. Es un cuadro complejo políticamente, cuando todavía no ha ocurrido el 10% del mandato en tiempo. Claro, la pregunta, Rosendo, es cómo puede repercutir esto en el aspecto económico, ya que el círculo rojo, los inversores están de acuerdo con Milei, pero el interrogante que tienen es si va a poder llevar a cabo todo lo que él quiere. Y acá, hoy a la noche, le demostró que va a ser difícil, complicado, especialmente si se guarda la caja, ¿no? Claro, bueno, ¿cuál es el punto? Es decir, el 1 de marzo, cuando anuncia el pacto de mayo, ¿qué está buscando Milei? Un cambio de estrategia, ir hacia el acuerdo, el diálogo, la negociación, o lo que está buscando es un giro táctico para ganar tiempo. Para mí, yo creía y lo dije, que lo segundo, no lo primero. Y creo que esto se ha confirmado. ¿Qué va a hacer Milei ahora? Yo creo que él redobla la apuesta. Y redobla la apuesta que en diputados se vote de otra manera, para que el DNU quede firme, porque las dos cámaras tienen que votar en la misma dirección para que caiga, ¿no es cierto?, el DNU. Ahora, si en diputados se vota como quiere Milei, ¿terminan las dudas? No, yo no creo que terminen las dudas, ¿no es cierto? Van a seguir las dudas, pero el presidente habrá resuelto tácticamente el obstáculo presente. Tal cual. ¿Qué lectura pueden llegar a hacer desde afuera, ¿no?, los inversores internacionales o empresas, ¿no?, que están viendo, están como en el famoso momento de wait and see, a ver si invierten o no en la Argentina? A mí me parece que la decisión de inversión está expectante al segundo trimestre. Es decir, quieren ver el segundo trimestre, abril, marzo, junio, a ver cómo encauza Milei el tema político, qué pasa con la inflación también al mismo tiempo. Entonces yo diría que este wait and see que vos mencionás, yo tengo la impresión que se mantiene el segundo trimestre. Y a mediados de año
revisarán, analizarán si los interrogantes se han resuelto o no. Es acá en la Argentina, ¿no? Las empresas locales, ¿qué ven? ¿Qué temor tienen? Bueno, yo creo que no es muy diferente al temor de los inversores externos. Si la cuestión, como dijiste, cuestión central es si Milei va a tener suficiente fuerza política para llevar adelante su reforma. Yo diría también, si Milei tiene que entregar algo para ganar certidumbre política, el empresario no lo va a penalizar. Pero, ¿cuál es el punto? La personalidad de los líderes es la clave. Es decir, los líderes políticos cambian de ideología por conveniencias, intereses, circunstancias. Muchos ejemplos en la historia. Pero lo que no cambian es la personalidad. El problema es que me parece que la personalidad de Milei es lo que no lo hace apto para negociación, el acuerdo y el diálogo. Y siendo así, es más complicado. Claro, sí, totalmente. Por último, ¿qué impresión te dio ahí el tiro sobre los empresarios al abrir las importaciones, al decir saquen los descuentos, bajen los precios de un gobierno liberal, ¿no? Bueno, la necesidad frente a la inflación, ¿no es cierto? Yo te decía, la ideología se cambia por intereses, conveniencias o circunstancias. Creo que acá estamos teniendo eso. Marzo vendría con una inflación más alta y esto evidentemente causa preocupación en el gobierno porque se interrumpiría la realidad de inflación a la baja, 25, 20, 14, ¿no es cierto? Marzo vendría más alta, bueno, y que esto en materia de expectativa justifica que el wait and see sigue el segundo trimestre. Bien, Rosendo, gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Ahí era Rosendo Fraga, analista político, que pasaba acá dándonos un pantallazo.